Tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Eh, yo también muy bien, un poquito acalorado, <laughs> a pesar de que me acabo de duchar y tal, pero hace un poco de bochorno, yo creo. Y además, donde estoy, pues han caído ahí cuatro gotas y ya se sabe que con el calor y las cuatro gotas, pues luego pasa lo que pasa. Eh, muy buenas tardes, ya, te, ya os digo, eh, muchas gracias por estar ahí, yo soy Paco Bernal, esto es como todas las tardes de domingo, la tarde en directo, y eh, ahora mismo, en este momento, en este momento, son las ocho y un minuto y acaban de cerrar los colegios electorales en Francia y dentro de muy poco, la ORF tiene un programa especial a las 8 y cuarto, dentro de muy poco va a haber los primeros resultados preliminares, eh, emoción, intriga y dolor de barriga y sabremos si eh, Marine Le Pen ha conseguido eh, poner a un primer ministro de su cuerda en Francia que se, llama, eh, que se llamaría, esperemos que no se llame, eh, que se llamaría Jordan eh, Bardela. Eh, que alguien ha, le ha definido como, con un poco de con un humor un poco siniestro como el suegro, el yerno perfecto pero bueno, hasta ese momento eh, como os digo, os vuelvo a repetir, eh, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias también a la masa de personas que en algún momento del futuro verá esta transmisión en diferido, porque si bien en directo pues, eh, pues sí que la veis, pero en diferido la ve muchísima más gente en estas fechas de de verano pues porque claro a estas horas pues todavía es de día y apetece salir y todo ese tipo de cosas a los que estáis ahí doblemente gracias eh, bueno pues eso se puede utilizar se pueden ver eh, esta transmisión en diferido utilizando los eh, tres medios que existen para ello que son, que lo repito, aunque sé que no hace falta, pero lo repito. Son el canal de YouTube, dobles eh, youtube.com barra bienadirecto. Si es en la aplicación, buscáis bien a directo, os suscribís, comentáis, dais, le dais a, a me gusta, todo eso. Eh, luego está eh, esta misma página de facebook en donde está eh, en donde quedará guardada mi imagen con esta hermosa camisa de flores y es que a mí las el verano me gusta porque me puedo poner camisas de estas es que yo soy una persona que a mí la alegría me sale por todas partes y me sale básicamente las camisas de flores bueno eso y también entre subes dobles viene que es el blog la página en donde está en donde estará todo bueno antes de entrar con lo de francia porque todavía quedarán unos minutos, voy a contar una de las noticias que ha pasado esta semana y que yo creo que le habrá chinchado a bastante gente. Yo tengo un compañero de trabajo español. Eh, que de vez en cuando pues eso charlamos y tal, últimamente hace mucho que no le veo, le tengo que llamar. Bueno, pues, eh, pues hablamos y tal, y entonces él me decía que lo del impuesto de la ORF que a él le fastidiaba especialmente, porque no le gustaba, le chinchaba mucho pagar por la televisión pública. Yo intentaba convencerle de mi opinión, y es que pienso que precisamente en estos tiempos en que todo es tan movedizo y todo es tan tal, pues es muy importante que haya una televisión pública independiente que nos cuente las cosas tan bien como nos las cuenta la ORF. Bueno, pues como sabéis, eh, porque ya lo conté en su momento, eh, eh, a partir del primero de enero ha entrado en vigor un nuevo sistema de financiación de la ORF, de la, tele, de la Radio Televisión Pública Austriaca. Entonces, eh, ¿qué sustituye al denostadísimo eh, Gis? Como sabéis, anteriormente, hasta el 31 de diciembre de este año, del año 2023, pues lo que pasaba era que las personas pagaban por aparato. O sea, tú tenías un aparato en casa, pues pagabas una cuota eh, por ver la televisión y media cuota por escuchar la radio. Porque, claro, si no le ves el careto a la persona que te está en jepeto, como dicen ahora los eh, modernos, pues si no le ves la cara a la persona que te está contando la película, pues tampoco vas a pagar por esto, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Pues que alguien, una persona, se quejó al Tribunal Constitucional Austriaco y dijo: Oiga usted, yo tengo que pagar porque tengo una tele. Pero es que hay personas que, sin tener tele, pueden ver también la ORF y escuchar la radio con esta maravillosa oferta que tiene, porque la ven y la escuchan por Internet. A mí esto me parece que no es justo y es una discriminación. Las personas del Tribunal Constitucional pues se reunieron a mm, deliberar con ellos mismos y entonces se dieron cuenta de que o bueno, llegaron a la conclusión de que efectivamente este Anónimo comunicante, el más odiado por todas las personas que ahora han tenido que empezar a pagar, pues eh, que este anónimo comunicante pues tenía razón y entonces decidieron, le dijeron al gobierno, señores del gobierno de Austria, tienen ustedes que cambiar el sistema de financiación de la tele pública para que pague todo el mundo. Entonces el gobierno, claro, esto de, de poner un impuesto nuevo, pues esto es una cosa que a la gente pues no, no le suele gustar. Eh, incluso cuando es para una cosa tan guay como para la ORF. Yo es que soy fan de la ORF. Ahora os contaré lo que he estado haciendo yo esta mañana eh, relacionado con la ORF. Pues el caso es que eh, estos señores decidieron, eh, el gobierno dijo, vale, pues vamos a poner un impuesto que sea por hogar. Eh, y los que ya estén pagando pagarán menos y los que, te, los que no hayan pagado pues tendrán que, que inar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, esto se puso en marcha eh, y un grupo, de, eh, un grupo de personas, un grupo de, de ciudadanos descontentos, azuzados también por la, por la extrema derecha que ve en la ORF, en la televisión pública y de todos su principal enemigo o uno de ellos, porque los periodistas de la URF pues, le preguntan a los políticos de la extrema derecha pues, cosas que esos políticos no están acostumbrados que les pregunten. Bueno, pues esto lo que sucedió fue que estas personas se juntaron en un grupo de 334 y eh, pusieron una demanda colectiva ante el Tribunal Constitucional. Y dijeron, ¡Ah, ah, ah, ah! protestaron, ¿no? mi! y entonces el tribunal constitucional esta semana ha dicho que señores este, no han entrado a valorar si los demandantes tienen razón o no tienen razón pero lo, lo que han entrado, lo que han dicho es que eh, el tribunal constitucional no es el, a pesar de ser a causa del tribunal constitucional por lo que se cambió el sistema de financiación eh, han dicho que el Tribunal Constitucional no es el sitio más adecuado para llegar allí en primera instancia y quejarse. No les han dicho quejese usted al maestro armero, pero casi. El caso es que eh, el Tribunal Constitucional ha dicho, no, la manera correcta de hacer esto es ustedes se quejan primero a la empresa que les, eh, que les, eh, que les, que les cobra. Porque la URF ha, ha, bueno, ha contratado, ha creado una empresa ad hoc, para, eh, para hacer los cobros de este nuevo impuesto de esta nueva tasa podríamos decir eh, que se llama obs por cierto se llama es fácil acordarse porque eh, se llama igual que el software que yo utilizo para hacer las transmisiones Bien, el caso es que está, eh, quejense ustedes primero a la, OB, a, a la OBS. Si la, OEB, si la OBS no les da respuesta, quejense ustedes al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no les da respuesta, quejense ustedes a los tribunales ordinarios. Y ya si, este, si los tribunales ordinarios no les dan respuesta, podrían ustedes eh, eventualmente eh, quejarse al Tribunal Constitucional. O sea que si es, eh, si la extrema derecha no llega al poder antes, que esperemos que no, si la extrema derecha no llega al poder antes, porque la extrema derecha ha dicho que no solo va a derogar esta tasa, si puede, si puede, no solo va a derogar esta tasa, sino que también eh, se va a cargar, va a dejar la ORF hecha un solar, eh, o sea que la va a despiezar un rollo Miley eh, y la va a vender y la va a privatizar y la va a todo, lo cual sería una catástrofe, naturalmente. Pues eh, si esto no pasa antes, pues estas personas, los 334 de la querella famosa, de la demanda, pues tendrán que pasar por un largo proceso eh, judicial, porque ya se sabe que las cosas de la justicia van despacio. Y yo os cuento ahora lo que he estado haciendo esta mañana. Resulta que esta mañana, como pasa todos los domingos, pues, eh, pues yo me he levantado un poquitín más tarde de lo que normalmente me levanto. Entonces, antes de desayunar... Eh, pues he estado haciendo las tareas, tareas propias de mi vivienda. En este caso he estado, eh, ya os lo cuento, he estado, ¿cómo se dice?, desgranando guisantes. Tenía unos guisantes y entonces he estado desgranándolos y tal. Y mientras tanto, pues veía la televisión, no sé qué. Y el caso es que cuando ya me he puesto a desayunar, que ha sido un desayuno tardío, como a las diez y media de la mañana o una cosa así, pues he puesto la tele. Y entonces en la tele había un documental. De verdad, de esos que lloras de alegría de verlo. ¡Qué documental tan bueno, tan bien hecho! con de verdad, o sea, una preciosidad. Y este documental era sobre Otto Wagner. Eh, Otto Wagner, para aquellas personas que no. Eh, que no sabéis quién es. Eh, quién era, porque Otto Wagner murió en 1918, meses antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Pues Otto Wagner era el, fue el arquitecto. Que le dio forma a la Viena modernista, a, a, a la Viena que todos conocemos porque la hemos visto en el, en el, en el concierto de Año Nuevo, por ejemplo. Eh, entonces, Otto Wagner pues, fue esta, este, este señor. Eh, por ejemplo, eh, es el, el responsable de planificar todas las estaciones, de darle un look uniforme a las estaciones de metro que ahora están repartidas. Pues, eh, son generalmente las de eh, la línea 4. Eh, antes de seguir, eh, voy, a, voy a saludar a quienes me habéis saludado. Eh, está ahí, bueno, a María Esperanza Matos, ya le he saludado. A Jorge, hola Paco, feliz domingo, me dice. Pues hola Jorge, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Y también está ahí Dovichitano, dice: Te deseo a vos y a todo el grupo mucha felicidad y una semana brillante. Igualmente, que. Tengas una semana estupenda también, que tengáis todos una semana estupenda y que sea brillante, brillante. De momento va a ser calurosa, por lo que parece, porque mañana va a estar el tiempo así un poco mimimi, pero luego, después, eh, parece ser que va a volver el verano en todo su esplendor y para el jueves. Eh, vamos a tener unos eh, estupendos, bueno, según eh, 30 y ta, 36 grados he visto, que es la previsión. O sea que no sé, no sé yo. A ver, son las 8 y 12 minutos de este 7 de julio del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es la tarde en directo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión y voy a ver si, eh, mientras estoy hablando... Ay, por Dios. Eh, según el país... El titular del país es, Francia frena a la ultraderecha según los sondeos. Bueno, según los sondeos. <laughs> Vamos a ver. <laughs> Eh, na, 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 eh, uy, además la frena y muy bien. Dice, la movilización, dice el país, leo del país. La movilización contra Le Pen eh, da la victoria a la izquierda entre 180 y 215. En la segunda vuelta de las elecciones legislativas, según las proyecciones de IFOP, que supongo que será el, el Instituto de Estadística eh, francés, para el canal de televisión TFA. Eh, el partido Ultra quedaría en tercera posición, 120-150, por detrás de la formación de Macron, que tendría 150-180. Pues, como decían martes y 13 en su momento, que, que Dios y la Virgencita del Coromoto, eh, que es una Virgen de Venezuela, por cierto, creo, pues que, que Dios y la Virgencita del Coromoto eh, le dé la razón a los sondeos. En fin, por cierto... Eh, todos estos eh, todo este rato pues hemos estado eh, pues esto el día de hoy hemos estado hablando de la de, de Francia que Francia claro pues Francia tiene muchísimas eh, muchísimos puntos en común históricos con eh, han tenido claro como estamos al lado prácticamente es que somos vecinos claro tenemos a Suiza en medio no pues hemos tenido eh, ha tenido Austria bastantes puntos en común eh, a lo largo de la historia eh, especialmente especialmente desde el siglo eh, finales del XVIII y primeros del XIX porque eh, claro la última reina francesa de la, de la. última reina antes de la Revolución Francesa fue una austriaca, todo el mundo lo sabe, eh, que fue eh, Toñi de Asburgo Lorena. Yo estaba pensando mientras estaba, eh, mientras estaba haciendo esto, estaba pensando que lo que es el francés, tú dices Marie Antoinette, y oye, qué bonito. Pero eh, esta señora se llamaba Antonia, que es un nombre precioso, ¿eh? por cierto. Eh, pero claro, eh, pues en fin, ¿qué dices? María Antoinette. Y de María Antoinette, pues pasó al castellano, porque ya sabéis que en español lo traducimos todo como eh, María Antonieta. Eh, María Antoinette, eh, o María Antonieta, eh, la última reina de Francia, que la pobre, pues también perdió la cabeza. Eh, por el asunto, lo mismo que su marido, eh, pues esta señora era hija de la emperatriz María Teresa y de, y de su marido, que como yo digo siempre, tenía eh, nombre de cantador flamenco, Paco de, eh, Paco de Lorena. Eh, y por eso, gracias a este Paco de Lorena, eh, la dinastía pasó a llamarse eh, de Asburgo-Lorena. ¿no? Entonces. Eh, ambos eh, tanto Francisco de Lorena como María Teresa eh, María Teresa pues eran unos, unas personas listísimas según parece María Teresa dentro de que era una gobernanta absoluta una monarca absoluta pues gozó de mucha popularidad en su tiempo y, y sigue sigue siendo una monarca muy recordada eh, porque se a pesar de que este Paco de Lorena pues era un poquito como en fin, como todo, como eran los hombres en su época, pues se casaron por amor, tuvieron chorrocientos hijos, de los cuales llegaron adultos casi doce, entre ellos María Antonieta, y los dos, pues ella eh, con la gobernanza y el otro con la cosa empresarial, pues la verdad es que pusieron a Austria en el mapa y dejaron a Austria estupendamente. Francisco de Lorena, por ejemplo, es el responsable de haber plantado y de haber planificado el jardín del Palacio de Schönbrunn. Y, y el jardín del Palacio de Schönbrunn es... ¿Vosotros habéis visto la peli esta de los 80, la de los cazafantasmas? Que hay un momento en que dicen, no, este edificio es que es como una antena paranormal. Pues el Palacio de Schönbrunn, el jardín del Palacio de Schönbrunn, es una cosa así. O sea es el es la es eh, está llena está lleno 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 de, de cosas esotéricas eh, por ejemplo eh, en el pabellón del Palacio de Schönbrunn que ahora en este momento es el centro del zoo de Schönbrunn eh, pues ahí en el sótano hay símbolos cabalísticos hay horóscopos eh, en fin, bueno, pues esta, eh, estos dos, eh, Francisco de Lorena y María Teresa, tuvieron una hija, que fue una, de, una de las muchas, que fue eh, María, María Antonieta, eh, la archiduquesa María Antonia, que se fue a Francia muy jovencita, como en aquel momento, y se casó con Luis XVI. Bueno, la casaron. Entonces, eh, de estos, eh, cuentan eh, la historia famosa, que es una historia célebre, de que, claro, los casaron muy jóvenes, y, eh, y Luis XVI, pues no debía ser el lápiz con más punta del estuche, eh, para entendernos. Entonces, pues claro, eh, tras varios años, pues claro, no llegaba el ansiado heredero, que en aquel momento, bueno. Se, se, llama, se llamaba El Delfín <laughs> eh, En este caso sí que sería El Delfín Porque fue el último, claro Pero, qué chiste más malo El caso es que eh, María, eh, o sea, María Antonieta y su marido Luis Pues no, no procreaban Y entonces, pues claro Le preguntaron eh, y parece ser que la muchacha dijo que es que su marido, pues, no sabía de dónde venían los niños ni cómo se fabricaban. Entonces, claro, María Teresa dijo: tomó cartas en el asunto, aparte, supongo, de llamar pánfila a su hija. Eh, pero, claro, en aquel momento, pues, una chica ta católica y jovencita y tal, pues tampoco estaba. no había una educación sexual como ahora. El caso es que María Teresa mandó en misión de incógnito porque claro no se podía hacer público o lo que la misión no mandó a su hijo el futuro emperador José II que tampoco no brillaba no pero bueno en fin para esto sirvió eh, a que le explicara de hombre a hombre a que tuviera una conversación de hombre a hombre con el rey de Francia con el futuro rey de Francia con el, con Luis XVI para explicarle cómo se hacían los niños eh, y qué papel eh, desempeñaba un hombre en este tipo de menesteres. Entonces, bueno, después de esta conversación clarificadora, eh, que a mí me recuerda un poco siempre, no sé por qué, al chiste este que contábamos cuando éramos pequeños, aquello de, aquellos dos que no sabían eh, cómo se hacían los niños y decían, juntemos nuestras partes débiles. Pues me acordaba yo de esto. Pero bueno, el caso es que después de la intervención de José II, pues ya Luis XVI supo a qué atenerse, encontró la manera de a ver cómo se hacen los niños y tal, le dijo a María Antonieta, ven, que te voy a poner mirando para Cuenca, eh, bueno, mirando para, <laughs> yo qué sé, para Normandía. Entonces, eh, y, y nació el, primer, el, el príncipe heredero. Que bueno, el pobrecito pues, murió de una manera muy trágica, como toda la familia real francesa, como todos sabemos, porque el 14 de julio del 80, de 1789, que, se, que será dentro de una semana del aniversario, pues, el pueblo de París, que estaba muy eh, indignado por las condiciones en las que transcurría su vida, eh, inició lo que la historia llama eh, la Revolución Francesa. Eh, con la famosa toma de la bastilla, la, la, la prise de la bastille, la bastilla era eh, ni más ni menos que la prisión real. entonces llegaron los revolucionarios, los sans-culottes famosos, eh, y quitaron eh, y entraron a, entraron a, la, a la bastilla. Eh, y la asaltaron, y bueno, pues se eh, inició un movimiento revolucionario que fue por toda Francia y que automáticamente puso en guerra a las monarquías de alrededor eh, que no querían que se este... lógicamente, que no querían que se extendiera la, la cuestión, eh, que no, eh, con la, la primera coalición, ¿no? Con la. Entonces. Los españoles nos pusimos en guerra contra los franceses, y también la monarquía de los Habsburgo se puso en contra eh, se puso en guerra contra los revolucionarios franceses intentando eh, yugular esta, esta historia que, era, que para ellos era peligrosísima porque era en contra del antiguo régimen. No lo consiguieron. Y otro punto de otro punto de contacto entre la historia francesa y la historia austriaca está en el bueno de Napoleón. Bueno, el bueno, en fin. Eh, Napoleón y Bonaparte. Eh, pues Napoleón Bonaparte eh, tuvo se casó en primeras nupcias con una señora muy inteligente, con Josephine de Beauharnais. Eh, conocida como Josefina, <laughs> la artista más conocida como Josefina, bueno, pues Josefina era francesa, pero eh, claro, se casó con ella porque Josefine, eh, Josefina pues era una mujer que tenía la cabeza muy bien puesta sobre los hombros, conocía a todo Kiski en París y entonces le facilitó la, el ascenso al poder a Napoleón, ¿no? De ser un señor de Córcega, más bien bajito y con cara de cabreado y úlcera de estómago, le facilitó los salones de la aristocracia. Pero claro, Josefina tenía un pequeño problema para eh, los eh, deseos de Napoleón. Y es que Josefina era, eh, era una señora mayor, que ya tenía hijos de otro señor, eh, y ya se le había pasado el arroz, o sea que no podía tener niños y no podía darle a Napoleón eh, un heredero. Entonces, lo que pasó fue que Napoleón se divorció de ella eh, y buscó otra mujer, otra esposa. Siguieron siendo amigos todo el resto del tiempo. Por cierto, curiosamente, se había justo justo eh, antes de divorciarse Napoleón, se había aprobado el Código Napoleónico, el famoso Código Napoleónico, que es hoy por hoy eh, la espina dorsal, la, la, el, el espinazo de la legislación francesa y eh, napoleón y josefina fueron los primeros que utilizaron eh, pues el divorcio o sea la, la ley del divorcio que salía en el, en el código napoleónico o sea que en fin fueron, eh, fueron estas eh, fueron estos eh, los primeros que lo, que lo utilizaron y con quién se casó napoleón pues napoleón se casó nada más y nada menos que con una princesa austriaca eh, la, el, claro Napoleón llegó aquí a Viena y tal sitio Viena eh, justo en ese en el justo la noche en que se estaba muriendo el pobre de Haydn de Joseph Haydn eh, además son famosas las últimas palabras de Haydn que Haydn estaba ahí en la cama y me muero y entonces los eh, sirvientes de Haydn pues estaban diciendo Joder, madre mía qué oportunidad tiene este hombre para morirse en esta en este momento en que está entrando Napoleón en Viena. Y entonces las últimas palabras de Joseph Haydn fueron: "No va a pasar nada, hijos míos." Y luego la espichó. O sea que, en fin, eh, luego hubo otra movida porque le cortaron la cabeza al cadáver y todas esas cosas, pero eso lo contamos otro día. El caso es que eh, Napoleón se casó con una, con una princesa austriaca, la princesa austriaca le dio un niño, el famoso aguilucho, Napoleón estaba súper feliz porque ya tenía un heredero, entre tanto, eh, mientras el niño crecía, la carrera de Napoleón eh, se deterioraba de forma inversamente proporcional. Y claro, pues eh, cuando le mandaron a Santa Elena y tal, pues, pues ya perdió todas las esperanzas de fundar una dinastía que gobernara Francia. Y el niño, eh, el llamado Aguilucho, murió en Schombrun eh, muy jovencito, a los 21 años. Por un lado bien, eh, o sea, por un lado mal, pero por otro lado también tranquilizó bastante a la gente porque no había eh, un heredero de Napoleón. Curiosamente, eh, claro, este chico, eh, el aguilucho famoso, pues el, el hijo de Napoleón pues eh, su cadáver fue despiezado, como se despiezan o se despiezaban los cadáveres de los emperadores Habsburgo en su momento. Y su corazón está guardado en una especie de coctelera en, una, en la iglesia vienesa eh, del Hofburg, en donde están todos los eh, corazones. Se abre, esta, es, es muy curioso porque se abre este armario donde están guardados los corazones de los Habsburgo, se abre una vez al año, en la larga noche de las iglesias, y te, lo, y te lo enseñan no y están los corazones o lo que quede de ellos porque no sé, no, no sé si los tendrán en algún fluido para que se conserven pero el caso es que están allí no y están en una especie ya os digo de como de costeleras eh, así son unos chismes eh, unas no sé unos botes y entonces están colocaditos, y supongo que, claro, en, en cada bote, pues estará guardado. Es un poco como Frankenstein, ¿no? Pues está guardado el no. está grabado el nombre de todas las personas que. de los corazones. Y entonces, y otra curiosidad, es que otro austriaco, y aquí esto son historias que se entrecruzan. Otro austriaco, el tito Adolfo, Adolf Hitler, cuando conquistó París, se llevó los restos mortales del hijo de Napoleón. Y los enterró junto a su padre en donde está enterrado el cadáver de Napoleón en Les Invalides, en, los, en el Hospital de los Inválidos en Francia. En fin, pues, eh, como digo, esto todo viene a cuenta eh, de que eh, parece ser, y según parece, que ah, mira, hay una. Eh, hay una. hay ya una proyección de escaños eh, que está publicando el país. La mayoría son 289. Y entonces tenemos eh, el nuevo Frente Popular, que es ese cordón sanitario, tendría entre 180 y 215, la mayoría son 289, o sea que estarían lejos de la mayoría y se necesitaría una coalición. Eh, la eh, Juntos, que es, eh, es el partido de, de Macron, tendría entre 150 y 180 y eh, el Résemblement nacional que se llama lo han traducido aquí por reagrupamiento nacional y sus aliados tendrían entre 120 y 150 y luego tendríamos la derecha la otra la otra la, 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 los republicanos que tendrían entre 60 y 65 o sea que, que ni con la derecha, ni pactando con la derecha, podría eh, Marine Le Pen, si esto es así, eh, podría Marine Le Pen gobernar, poner a Jordan Bardella como primer ministro en Francia. Eh, bueno, no sabemos qué va a pasar, eh, no sabemos porque ahora, a ver, Francia ha parado a la, a la extrema derecha, este es el titular. Eh, con lo cual, con lo que esto significa también para la unión europea y lo que esto significa también para austria, esto es el titular, pero también cabe eh, otro, otro horizonte de pesadillesco casi, que es que, claro, eh, estos tres partidos, eh, tanto el nuevo frente popular, que, es la, que son las izquierdas, que habrían ganado, como el partido de Macron, como el, como el Asamblea Nacional no se pueden ni ver <laughs> y es muy improbable que se puedan poner de acuerdo para para formar una coalición. Pero bueno, eso es desde el punto de vista de Viena Directo, eso es política internacional, eh, eso es política internacional y de momento pues no tenemos la... no tenemos, eh, no nos afecta tan rápidamente. Eh, bueno, eh, tenía aquí apuntados algunos eh, comentarios en el sentido de que esta situación pues, es bastante parecida a lo que sucedió eh, con el Brexit en su momento. Como recordaréis, pues Tony Blair dijo Venga okay. eh, vamos a hacer un referéndum. Y salió eh, que sí salía el Brexit. Y también es muy, eh, es muy representativo el éxito de Marine Le Pen y el éxito de eh, el Rassemblement Nacional. Eh, también es muy parecido a lo que sucedió eh, con, en Inglaterra, en el sentido de que, los, que en París eh, y en las grandes ciudades no, eh, la ultraderecha no tiene, no tiene mucho, mucho tirón, eh, porque el... el, el... El caballo de batalla de la extrema derecha es la inmigración, los extranjeros, etcétera, etcétera. Y claro, en París, pues todo el mundo es extranjero, que es un poco lo que pasa en Viena, ¿no? Eh, y, todo, y se ve además perfectamente que mmm, da lo mismo eh, y es igual, y las personas conviven, vengan de donde vengan y da lo mismo. Sin embargo, pues en la Francia, lo que los franceses llaman les Provences, eh, las provincias, pues lo que lo que está. El, fuera de París, pues es una población muy envejecida, es una población que también, eh, que ha perdido mucho, que es una clase media, que ha perdido mucho poder adquisitivo en los últimos tiempos, eh, que los servicios públicos ya no funcionan como funcionaban. Entonces, eso lo que ha hecho ha sido darle combustible a la extrema derecha eh, en este caso. Bueno, son las 8 y 31 minutos de este 7 de julio del año 2024. Yo soy Paco Bernal. Espero que estéis pasando un verano maravilloso y estupendo. Yo hoy he estado, además he estado, además hoy no hacía, hoy hacía la temperatura perfecta porque hoy no hacía calor. O sea, hoy estaba, era un día de verano que te podías tumbar a la sombrica, ahí estando bien. Y, y ya, yo he estado, la verdad es que he estado divinamente, he estado muy bien. Eh, como os digo son las 8 y 31 minutos de este 7 de julio falta una semana para que se conmemore la fiesta nacional francesa que es la toma de la bastilla la toma de la pastilla del sintrón <laughs> y, eh, y bueno yo soy paco Bernal y esto es la tarde en directo que es el programa es la emisión en donde eh, repasamos las noticias eh, que ha dado de sí la semana durante estos últimos Naturalmente, estos últimos siete días. El titular hoy es que por la cuenta que nos tiene eh, Francia parece ser que todo indica que ha parado a la extrema derecha de Marine Le Pen por enésima vez, eh, pero eh, porque ya en su momento a Marine Le esto no es la primera vez que pasa, a Marine Le Pen le han parado los pies más de una vez y también parece ser que, eh, bueno, y a su padre, eh, a, a Jean-Marie Le Pen. Eh, pues eso, eh, parece ser que esto de momento es, es un 1 a 0, ¿no? Es a favor de la democracia 1, en contra de la extrema derecha 0. Eh, eh, o sea, a favor, eh, extrema de, eh, democracia 1, extrema derecha 0. Por cierto, eh, esta semana hemos tenido una noticia que sí que, que yo os contaba eh, el otro día y que tiene un poco que ver también con este auge de la extrema derecha en Europa que es, os contaba yo, que el domingo pasado se juntaron en, 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 en Viena, ¿sí? en Austria, se juntaron en un hotel eh, Herbert kikel y se juntó también eh, Víctor Orbán, que, que ha estado esta semana de vacaciones en Moscú. Víctor Orbán... Hungría es el presidente, eh, ostenta la presidencia de turno de la, de la Unión Europea en este momento y lo primero que hizo, eh, que ha hecho Víctor Orbán después de esto, ha sido irse a Moscú. Bueno, pues eh, formaban, presentaban en estos, en est presentaron en este hotel, presentaron un, una nueva fracción del Europarlamento eh, que es la que tiene nombre así como de película de Mel Gibson que es eh, la fracción de los patriotas. Y en esta fracción, pues, eh, pues eh, ellos aspiraban a aglutinar a lo que ellos dicen que es un cuarto del Parlamento, que son las fuerzas de extrema derecha. El problema es, para ellos, y, por, y la suerte para nosotros, que eh, las fuerzas de extrema derecha, a lo largo o sea, en el, en el Europarlamento y en Europa en general, pues están bastante fragmentadas y están un poco a la greña porque unos no tienen nada que ver con otros. Bueno, pues eh, una de las fuerzas que ha anunciado esta semana que se va a unir a esta, a esta fracción en el Europarlamento es eh, la extrema derecha española, Vox. Que se va a unir tanto a Orbán como a Herbert Kickel y van a dejar de lado a la que ha sido una de sus mentoras, de las mentoras de, de Abascal, de Santiago Abascal, del líder de la extrema derecha eh, española, que es eh, Georgia Meloni. ¡Oh, ¡Giorgia! Pues, eh, pues eso, eh, entonces la, la tienen aislada. Como digo, eh, bueno, esto, por cierto, no ha, no ha caído nada bien. Yo he estado por ahí trasteando un poquito y esto no ha caído nada bien en aquellos votantes, en aquellos simpatizantes de Vox que piensan, que no son muchos, pero bueno, los hay. Y, eh, y entonces estas, eh, esta gente eh, pues han dicho que sobre todo lo que les venía mal es que se hayan aliado con Víctor Orbán y que Víctor Orbán sea un notorio simpatizante de Vladimir Vladimirovich eh, Putin y entonces pues eh, pues eso que no les ha venido bien porque ellos piensan por cierto que además es una cosa súper curiosa <laughs> si te pones a pensarlo eh, es un poco loca todo pues ellos básicamente piensan todas estas personas que están en contra que, eh, que Putin es un es un peligroso izquierdista ellos piensan que es un comunista y nada nada más lejos, nada más lejos de la realidad. Bueno, esta semana también hemos tenido eh, esto es en el capítulo de Breves, esta semana también hemos tenido otra otra otro disgusto, otro disgusto para los pobres austriacos, que esto, qué pena, oye. Pues eh, que es que claro, ellos habían hecho la ilusión de que iban a mmm, progresar más en este asunto de la Eurocopa y jugaron contra Turquía y Cataplón. Pues les. Pues perdieron contra Turquía. Parece ser, según eh, personas que entienden de esto, pues parece ser que en la primera eh, en la primera parte, pues los austriacos jugaron malamente, pero que ya en la segunda se pusieron las pilas demasiado tarde, y se. Y parece ser que, pues, pues eso, le, que hubieran. se hubieran merecido ganar. Yo, por cierto, estuve en un public viewing, en una, en un punto público, en donde todo el mundo podía ver. Eh, donde podía ver la cuestión. Y entonces, eh, pues estaba, eh, eran mayoría los hinchas de la, de la selección austriaca eh, y había solo un grupo pequeño de chicos jóvenes turcos y tal, que la verdad es que mientras los austriacos... A ver, tampoco era cosa de celebrar mucho, pero que mientras los, mientras los austriacos eh, animaban a su equipo, pero muy dentro de un orden, los turcos pues se lo estaban pasando como un gorrino en una charca, disfrutando y gritando y haciendo de todo y, y, y se lo pasaban fenomenal. Y era, era muy curioso ver el, ver el contraste. Yo tengo que reconocer que vi el primer tiempo y luego después pues, me cogí la bicicleta y me fui a mi casa. Y luego, y con esto ya voy a terminar, eh, con, eh, también hemos tenido otra alegría, que es, en este caso, la selección española que ha pasado a, espérate, esto era los cuartos, deben de, deben de ser las semifinales, ¿no? Pues, pues eso. El viernes eh, le ganaron a, a Alemania. Estaba, además, fue muy curioso porque yo estuve, eh, estaba llamando, estaba hablando por teléfono con, uno, con un amigo y entonces le digo, le digo al amigo este: Oye, ¿cómo va España? Porque, por curiosidad, a mí no me gusta el fútbol, o sea, en fin. Ahora que no nos oye nadie, ni fu ni fa. Pero, en fin, no sé, por curiosidad, ¿no? Porque luego uno está en el mundo y luego, además, en el trabajo le preguntan. Y me dice y, y entonces uno tiene que uno tiene que fingir eh, el caso es que este amigo pues me dice pues no sé entonces puse la televisión y era el minuto 88 no y entonces estaban digo ah pues mira pues van 1-0 a favor de España el minuto 88 bueno fue decir esto y los alemanes metieron el gol del empate yo dije bueno voy a quitar la televisión porque seguramente soy yo el gafe, o sea, soy yo el que está trayendo mala suerte a la selección española. Y entonces, como yo no, no quería tener ninguna responsabilidad en esto, en que la selección española perdiera, que no cayera sobre mis hombros esta carga, pues yo dije, pues nada, pues mira, voy a dejarlo y ya está, ¿no? Y apagué la televisión. Y luego, por lo visto, hubo una prórroga y no sé qué, y bueno, estas cosas que hacen en el fútbol. El caso es que España ganó. Bueno, a lo que yo voy es que no les debió de parecer, no, no les pareció bien a los alemanes el asunto de perder. Y entonces, eh, pues, se, pues se han puesto una petición en change.org, en esta, en esta plataforma online donde uno puede poner peticiones y que la gente se adhiera y tal, eh, para pedir que se repita para que para repetir que para pedir que se repita el partido porque les pareció que era que la que el, que el árbitro eh, pues no arbitró como debería haber arbitrado. Y entonces, pues esto les bueno, pues no les gustó. Y entonces han pedido, han pedido que se repita. Eh, pues es lo típico, que uno le dio a la pelota con un brazo y nadie dijo nada, y no sé qué, y las faltas les las pitaban todos a la, todas a los míos, y a los otros, a, aunque fueran muy, muy malos y muy agresivos, y todas esas cosas, pues nadie les decía nada. Bueno, pues esto lo que ha lo que, a lo que ha traído es que los, eh, los hinchas alemanes, los simpatizantes alemanes, pues quieren que se repita este partido pero yo creo que esto <laughs> tiene muy poco por venir la verdad esto va a tener muy poco recorrido por último eh, me gustaría decir otra cosa eh, y esto esto tal eh, esta semana eh, pues ha cerrado también con la tradicional sesión maratoniana pues han cerrado también eh, los eh, ha cerrado el parlamento austriaco por vacaciones y bueno pues eh, esto también tiene otra cosa eh, otra derivada y es que como sabéis pues las elecciones serán el 29 de noviembre próximo entonces pues ya eh, estamos en la cuenta atrás de lo que será probablemente, de lo que será la campaña electoral. Eh, y si hoy tenemos buenas noticias o relativamente buenas con el asunto de Marín y el asunto de Jordán y el asunto de Manuel, Macron, <laughs> bueno, para Macron la verdad es que el pobrecito, la verdad el guantazo ha sido chico. ¿eh? Eh, pero eh, pues ya veremos qué va a pasar porque los sondeos le dan a la extrema derecha austríaca de Herbert Kickel, le dan la, el liderazgo de intención de voto y van sobre el 27%, más o menos. Pero eh, de todo esto hablaremos en futuras ediciones de la tarde en directo. De momento yo me voy a despedir de vosotros hasta la semana que viene, que será también un día muy francés, que será el día de la toma de la pastilla, eh, que es tan bonito. Mira, habla, lo decía yo el otro día. Si es que de verdad, el himno, de la marsellesa, es que es una maravilla. Es, es el himno por antonomasia. O sea, es, es, es un himno precioso. Pero bueno, en fin. Eh, pues sonará el día 14 próximo, el 14 de julio próximo, sonará por todo el hexágono, que así llaman los franceses, a su país, el hexágono, porque tiene eh, esta forma geométrica. Pues eh, sonará por el hexagón eh, la, la marsellesa muchísimas veces para conmemorar, pues eso, lo bien que se come en Francia. Lo bien que se come en Francia, <laughs> come en Francia los, eh, les, la estupenda moda francesa, el, lo bien que tratan al Modóvar también, ¿por qué no? Y a Victoria Abril, que es una maravilla. Por cierto, esta semana, y ya con esto acabo, esta semana he estado viendo, he, estado, he vuelto a ver, eh, Dolor y Gloria de Almodóvar. Qué película, qué maravilla, qué bien me lo he pasado. Pero bueno, en fin, ya estoy divagando. Eh, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando esta transmisión en donde hemos estado hablando pues, de todas estas cosas, eh, quizás cosas a veces, de la historia y de las noticias que pasan en Austria. Eh, muchísimas gracias por haber estado ahí y muchísimas gracias para, todas, para ti que estás escuchando esta transmisión en diferido y que has llegado hasta, has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Eh, espero que paséis una semana estupenda, que combatáis el calor a base de mm, helados estupendos y de mucha fruta y de cosas fresquitas y tal. Y si Dios quiere y vosotros queréis, eh, nos veremos el próximo 14 de julio a la misma hora, a las 8 de la tarde. Hasta entonces, lo dicho. Que estéis estupendos. Por cierto, que están subiendo mucho las, eh, las eh, cifras de coronavirus. A ver si, en fin, que no, que no lo pilléis. tomar precauciones. Así que nada, bueno, hasta la semana que viene. Chao, chao. Cuidaros mucho.